hoy en Madres de la Plaza. En el primer bloque, la marcha Ni un paso atrás. Resistir es combatir. En el segundo bloque, la marcha número 1965, del jueves 17 de diciembre de 2015. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego. Sin miedo, tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo con las botas. Hicimos la primera parte de resistencia en 1980 y caminamos toda la noche sin parar muchas marchas. Ahora no podemos, marchen ustedes con nosotros. En busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia, y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con nada, los... Nada, contenta, feliz de ver a esta mujer tan increíble, tan maravillosa, que sé que va a hacer cosas muy importantes. Por otro lado, yo no lo sentí como una despedida, yo lo sentí como hasta pronto. Y como yo la conozco bastante, sentí eso, ¿no? Y no me dio ganas de llorar ni nada. Sí me dio ganas de llorar cuando se inauguró el busto de Néstor. Eso sí, porque me parece tan injusta su muerte, ¿no? Y Chávez y él eran tipos imprescindibles, hay imprescindibles. Y los dos eran. Mira, un orgullo muy grande de la presidenta, ¿eh? Pero también un poco triste porque no merecía que se fuera. Que tenga paciencia, que la queremos mucho y que siempre vamos a esperar de que vuelva y aparte que nos acompañe en las luchas. Creíamos que nunca hubiera tenido que hacerlo, pero que como vemos que no va a seguir como era Cristina, la verdad que teníamos mucha, no tenemos esperanza con el nuevo presidente. Entonces, bueno, nos pareció que seguíamos con la marcha y que se van a cumplir las cosas que nosotros queremos, que con Macri no creo que lo consigamos. Bueno, en primer lugar, fue una gran conmoción por lo que representa el haber estado esta noche en la plaza. El haber perdido una oportunidad y una continuación de un proyecto popular, integral, en beneficio del país y de todos los trabajadores y de todos los ciudadanos, es un choque fuerte. Y haber concebido un gobierno totalmente opuesto, de derecha extrema, totalmente opuesto al pueblo y al país, es un choque fuerte. Pero hay una compensación muy grande. Esa compensación es la juventud y el pueblo preparado políticamente, seguro de lo que quiere, que está decidido a defender lo conseguido. Y esa es la lucha de las madres. Para que ese pueblo se mantenga así, y para decirle que el que está enfrente de la Casa de las Madres, en la Plaza de Mayo,
es otra vez el enemigo. Y como tal, lo estamos tratando y hoy, el primer día, tenemos el gusto de haberlo enfrentado y haber demostrado que las madres seguimos llamando al pan pan y al vino vino. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego. Sin miedo, tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Bueno, la verdad que es una apuesta fuerte. No me fui a acostar, no quise irme, porque bueno, me parecía que si pasaba algo tenía que estar, porque no sabíamos qué podía pasar. Creo que le ganamos una batalla muy fuerte a Macri, porque no le dejamos la plaza, que es lo que él quería. Le pedí perdón a Néstor Kirchner por haberle permitido a Macri que use el balcón, que no lo usaron ni Cristina ni él. Le pedí muchas veces perdón. Creo que debíamos habérselo impedido. Macri, para ser ministro, le falta la gorra nomás. Se siente un rey. Procede como un niño rico caprichoso y se hizo dar el título por la Suprema Corte, que fue realmente vergonzoso. La Suprema Corte son unos robes. Él llegó al poder por la Suprema Corte, por los medios del sistema, por la guita que tiene, porque tomó el país como una empresa, porque es amigo de los yanquis, porque es facho y porque siempre estuvo de acuerdo con el secuestro y la muerte de nuestros hijos. Mira, un entusiasmo muy grande por toda la gente que nos acompañaba, ¿sabes? Y aparte nosotros, yo revivía lo de cuando la empezamos, ¿oíste? La marcha de la resistencia por nuestros hijos, por los 30.000, por una presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafín, que siempre nos entusiasma y siempre sale con cosas nuevas, y eso nos enorgullece. Bueno, primero que se adelantó el día por las circunstancias que pasaron, y que las madres siempre estamos dispuestas a pesar de los años que tenemos. Nos parece hermoso que la gente responda como responde a cualquier hora y en cualquier momento. Tenemos el orgullo, como decimos siempre, de los hijos que tuvimos, y eso que decimos que seguimos pariendo nuevos hijos es muy cierto. Acá estaban anoche acompañándonos y estuvieron hoy y siguen estando a pesar del calor y a pesar de algunas impertinencias que hemos tenido que sufrir. Allá ellos con su conciencia. Nosotros tenemos orgullo, tenemos fuerza, tenemos amor y no vamos a aflojar, viejo. Porque estamos seguras, como dice nuestra consigna, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo, vengo, buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo, con nuestro pelo negro, con
venas marcadas, con el orgullo indio en el alma tatuado. Hoy fue muy duro, muy duro, porque te encontraste con que esa gente que venía, que por suerte no eran tanto como se creía, sino mucho menos, bueno, estaban dispuestos a querer ocupar el lugar nuestro, cosa que no pudieron y no van a poder nunca. No pudieron los milicos, menos van a poder ellos. Resistir es combatir, es resistir todos los días la injusticia, es luchar por lo que uno siente, y como el enemigo está siempre a la espera, siempre tenés que resistirlo, porque el enemigo está pensando cómo te puede jorobar, qué mal te puede hacer, porque no piensa en el otro, piensa en sí mismo. En cambio nosotros pensamos, el otro soy yo, como nos enseñaron nuestros hijos. Entonces resistir es ese egoísmo de esas personas que se creen que lo único que vale es lo que ellos son. Y nosotros creemos que todos tenemos derechos y creemos que eso lo tenemos que defender siempre. Y resistir es estar sosteniendo y defendiendo los principios en los que uno cree, con los que mucha gente se debate, y nosotros los tenemos muy claros y muy directos y muy fuertes. Por eso no podemos decir que le vamos a pedir un reportaje y le vamos a pedir una entrevista. Con el enemigo no se discute, no se dialoga, el enemigo se lo combate. Y eso es lo que las madres queremos hacer, combatirlo de todas las maneras posibles. Y esta es una, resistir en la plaza, no haberle dejado que use la plaza como él quería. Él, para él era muy importante usar la Plaza de Mayo, es un símbolo, y las madres no se lo dejamos usar. Pasaron algunas cosas, desde gente que gritaba mal y otra que venía a pedir disculpas por lo que decían. Muchos se vinieron a sacar fotos con las madres, otros venían a querer catequizarnos. Y yo les decía, no se gasten, porque no es posible. Ustedes tienen un pensamiento y nosotros otro. Pero las respetamos. Así que creo que van a venir momentos muy difíciles. La renuncia de Tristán es muy grave. El pasaje del 68, que no se sabe si va a existir. Tampoco saben si va a seguir existir Radio Nacional. Creo que vamos a perder muchas cosas, pero nosotros tenemos que crear otras. Todas las formas posibles de comunicación tenemos que crearlas, apostar a las que tenemos y hacerlas crecer, no conformarnos con cómo están. Y me parece que va a ser complicado, porque hay mucha gente política que hace política que está diciendo que hay que esperar un poco. Y esto es como cuando un hombre se desangra. Si esperas un poco, se muere. Y Macri va a hacer desangrar el país. Y no se lo tenemos que perder. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo. Vengo a mirar. Respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, ven, ven. Ven, buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar, ven. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Que yo soy como la caña que va endulzando.
dulce caña brava, caña le lole y lola, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Buenas tardes, compañeros. Una nueva plaza, otra más acá. Creo que a partir del 10 de diciembre, por lo menos para mí, tiene un sabor especial porque no hemos parado de otro lado y acá estamos con las madres, resistiendo, porque resistir es combatir. Tenemos algunas cosas para informarles desde el espacio de la Hormiguita Colorada. Están los compañeros del Centro Cultural Batalla Cultural de Vicente López, que fueron reprimidos por la policía maquista de ese distrito. No sé si está el compañero Gustavo Matías por acá, que pueda venir. Está por acá el compañero. Gustavo, por favor, si puedes venir. Ahora le vamos a dar la palabra para que nos cuente un poco. Pero antes le queremos decir algunas de las actividades de las madres para los próximos días. El próximo sábado, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en el Ecuni, las madres van a estar inaugurando este monumento a los patriotas. Va a ser a las 19, así que los esperamos a todos. Este monumento hecho por Cultura Vallese, que salió de la cabeza de Eve, y con las armas que se usaron para matar, ahora se convirtieron en vida a través de estos patriotas que van a estar inaugurando ahí. Así que los esperamos a todos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Y a las 8 vamos a hacer un brindis de fin de año, así que están todos invitados. Aquellos que puedan llevar algo para compartir, que lo hagan. Así podemos compartir un lindo momento el próximo sábado. Hoy en la Casa de las Madres vino una visita bastante especial a reunirse con Eve, y se ha cerrado una charla para el próximo miércoles 23 de diciembre a las 8 de la noche en el Salón Juana Zurduy de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El compañero Guillermo Moreno va a estar junto a Eve dándole una charla a la militancia y presentando Esta agrupación que tanto ruido está haciendo, que es la Néstor Kirchner. Así que los esperamos a todos, hagan correr la bola, ya vamos a sacar un comunicado, pero ya saben ustedes, esto se acaba de cerrar miércoles 23 de diciembre, 20 horas, en la Casa de las Madres. Eve y Guillermo Moreno le hablan a la militancia. Para finalizar y para darle la palabra al compañero Gustavo, quiero decir algo, no a título personal, sino mucho de lo que pensamos los compañeros que trabajamos día a día en Madres. Vieron que el fiscal Stornelli imputó a Eve en una causa que ya está investigando, ¿no? Y a mí me surgió algo. No sé si está bien o mal, pero yo le quiero dar un consejo a Stornelli. Si quiere investigar a Eve, que no traiga policías, que no traiga investigadores, que no traiga a sus amigos de la CIA. Yo diría que para investigar a Eve y nos saque la duda a todos, que traiga un comité de científicos. Porque yo no puedo creer que esta mujer con 87 años, con tantas cosas que pasó, con tanta lucha, tenga todavía tanta fuerza, tanto corazón y tanto coraje, que es lo que le falta a ellos para llevar adelante el país, compañeros. Así que estamos todos con Eve acá para plantarnos y decirle a Stornelli que venga, que le investigue, pero queremos sacarnos esa duda. Muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, la verdad que agradecerle a Eve, a las madres, estar acá en la plaza. Voy a tratar de hacerlo más rápido posible. Bueno, el 13 de diciembre en Vicente López fueron a clausurar la democracia, porque en Batalla Cultural funcionaba también la Secretaría del Frente para la Victoria, de Cultura del Frente para la Victoria. La verdad que de la forma que lo hicieron, ni administrativamente ni de ninguna manera cabe gollete para hacer lo que hicieron. Llegó la policía sin identificación, apagaron las luces, empezaron a llevar supuestamente a compañeros
detenidos, esposados y golpeándolos para notificarlos de una clausura. O sea, los que pueden ver el video está en la página de la Cámpora Vicente López, en el FPB, andando vuelta, y las madres también lo subieron. Así que nada, se llevaron dos compañeros esposados. Nosotros, yo como responsable político, junto a mi compañera Julieta Martínez Molto, que hace dos días que había asumido como concejal, esperábamos que los compañeros fueran trasladados a la comisaría de Olivos, que queda a 10 cuadras del Centro Cultural, y la verdad que no fue así. Los trasladaron a Munro, a la otra punta de Vicente López, y nosotros nos juntamos con un par de compañeros en la esquina esperando que lleguen los compañeros, pero nunca sucedió. La verdad que no tuvimos que ir ni nosotros a la comisaría. Ellos mismos se presentaron y no nos pidieron ni que nos identifiquemos. Yo creo que ya nos tenían identificado hace rato. En mi caso personal me esposaron, me golpearon y durante 100 metros que está la comisaría me llevaron de esa manera y me ingresaron adentro. Nosotros no ingresamos ni en pedo, sino así que nos llevaron de esa manera. Cuando llegué me di cuenta que la situación era un poco peor. Me encontré con tres compañeros muy en el piso, golpeados. Y nada, mi intención fue levantarles el autoestima, hablarles, que se levante, que nosotros estábamos ahí por la patria. Pero bueno, empezaron los relatos. Mi compañero César Gualer Colinares es discapacitado, estaba en una crisis, tiene esclerosis múltiple, se inyecta todos los días. Le habían fisurado dos costillas, le habían quitado dos piezas dentales a patadas. A otro compañerito de 23 años, tiene asma, Maxi Márquez, que está por ahí. Lo llevaron, manifestó que tenía asma, que le dejen de pegar. Lo arrastraron de los pelos hasta dentro de una cocina. Le pisaron la espalda y le pusieron una bolsa negra en la cabeza. A otro compañero le partieron la cabeza. Y la verdad que, bueno, ahí nos metieron al calabozo, esposados. Se rieron de nosotros. Todo el tiempo nos manifestaban que ellos estaban de festejo. Y que el 13 de diciembre era el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Así que nosotros no creemos en las casualidades. Nos decían que llamemos a mamá. Sabían que éramos militantes de la Cámpora, en alusión a Cristina. Todo el tiempo nos tiraban agua, supuestamente, para darnos agua, ¿no? Estábamos esposados. Yo todavía en ese momento, en desesperación, esperando querer saber dónde estaban mis compañeros que habían sido trasladados del Centro Batalla Cultural. Imagínense la desesperación cuando no los vi adentro. En ese momento nos dicen que nos van a llevar al cuerpo médico, de lo cual me niego porque quedan Martínez. Y le digo, empiezo a gritar y a comunicarme con los compañeros que están afuera. Dejan ingresar a dos compañeras que son concejales. Les comunico de lo que había pasado y que vayan a buscar a una vecina que es jueza en la capital, que es camarista, que se llama Mirta López Gómez. Se acercó la jueza. Ahí nosotros pudimos contactar nuestras lesiones y nada, rápidamente trataron de... Preguntó por qué la celda estaba llena de agua. Decían que nos habían dado agua, por eso se había llenado de... Después ahí me cayó la ficha del por qué la celda estaba llena de agua o a lo que nos querían llevar, ¿no? O lo que si no venía la jueza, qué es lo que iba a pasar o con qué los que nos estaban amenazando. Nada, rápidamente se preocuparon por darnos la libertad. Hasta ningún momento yo sabía por qué estaba detenido. Estaba detenido por haber ido a buscar a mis compañeros. Cuando salimos en libertad, rápidamente, después de esto, nos hicieron firmar una causa por resistencia a la autoridad, algo irrisorio, ya que los que estábamos todos golpeados éramos todos nosotros, y una causa por daño. Nada, yo quiero decir que ese centro cultural fue construido con mucho amor por todos los militantes y pedimos que lo vuelvan a abrir porque no cumplieron ninguno de los procedimientos como corresponden. Me gustaría que, bueno, nada, hasta la victoria siempre, compañeros, no van a venir. Hasta la victoria siempre, gracias a ustedes, gracias a las madres. Bueno, esta marcha nosotros la llamamos para que sea una marcha de repudio a lo que pasó en Vicente López y que no se empiecen a copiar. Pero también le digo a los compañeros que no esperen que ellos abran el centro, que el centro le tenemos que cambiar la cerradura y abrirlo nosotros, porque es nuestro, porque lo hicimos nosotros. No hay que esperar que ellos lo abran, hay que demostrarles que somos capaces de abrirlo. Y el día que lo abran tenemos que ir muchos, sobre todo ustedes que son jóvenes, para que entre todos defendernos.
todas las cosas las tenemos que hacer entre muchos para mostrarle quiénes somos capaces y cómo somos capaces de abrir todas las veces que sea necesario, todas las veces que cierren algo, que cierren un centro, y tenemos que ser capaces de ir a las comisarías a decirle a estos señores que basta de que no se identifiquen, que basta de llevar a la gente presa, que basta de asfixiar a una persona, que ya lo sufrimos, que ya lo pasamos, y que este gobierno es una dictadura que llegó con votos. Es el plan de Martínez Dios, es lo mismo que pasó antes. Son nuestros enemigos. Son nuestros enemigos. Pero hoy tenemos la mitad del sueldo, la mitad de jubilaciones, la mitad de todo. Porque es el mismo plan, con la misma prepotencia, con la misma fuerza. Ya sacaron las fotos y pusieron las otras. Las fotos que había sacado Néstor, las sacaron y pusieron las mismas. El salón de las mujeres lo vaciaron, sacaron las fotos de las mujeres, hicieron oficinas. No se bancan que haya mujeres que tengan tanta fuerza, que hayan existido en este país, empezando por Azurduy, por esa mujer maravillosa. Porque las únicas mujeres que se juntan con ellos o son gatos, o son modelos. Por eso, compañeros, tenemos que tener claro que el enemigo vino con todo, vino por todo. Pero nosotros también somos muchos y tenemos que aprender a defendernos. Esta plaza está para eso, para que cada jueves denunciemos qué pasó, para que no vuelva a pasar. Por eso hoy esta plaza, la que hicimos hacer, acompañando a estos muchachos jóvenes que fueron vilmente desalojados, pero que les decimos que hay que abrirlo de nuevo el centro. Hay que abrirlo, hay que elegir un día y abrirlo. Cambiarle las cerraduras y decir, señores, no van a poder con nosotros. Y todas las veces que cierren algo, hay que volverlo a abrir. Macri de nosotros nos cerró muchas veces. Ahora nos están denunciando, nos quiere cobrar 265 mil pesos, no sé de qué carajo, millones. Y ahora me hacen una denuncia porque no sé qué. Pero a mí no me importa porque yo no voy a ir, ni que me lleven arrastrando de los pelos. No voy a poner abogado, porque uno pone un abogado cuando comete delito. Las madres no hemos cometido ningún delito, por lo tanto, no vamos a poner abogado. Nos vamos a defender solas. Así que, compañeros, dentro de un rato, a la plaza, a defender la ley, a oponernos a estos jueces que nombraron, a oponernos a este plan económico tan maldito, a oponernos al plan de Martínez Dios, a decirle lo que pensamos, a llenar la plaza de Congreso. Y después hay que ir a la puerta, aunque sea del Canal 7, porque hoy 678 va a ser una transmisión especial. También tenemos que defender los medios, porque la palabra es muy importante. Así que los esperamos el sábado en el Ecuni a todos para inaugurar ese monumento y además después para brindar por este próximo año, por este que pasó y por el que va a venir, porque estamos convencidos que durante todo el año vamos a luchar, pero vamos a ganar. Gracias, compañeros.